Qué coraje, sí, qué coraje me da que se me metan los pelos de la boca. Los del bigote, estamos hablando. Ok, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, Adrián? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veáis esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido mis dos últimas covers? Dos covers, y la de La Gota Fría y la de Azúcar Moreno, la de Solo se instala una vez. En 2 días seguidos no os podréis quejar que antiguamente, antaño, cuando yo era joven, tardaba meses entre cover y cover. Y la última, pues habla de Arch Linux, que solo se instala una vez. Y qué mejor que hacer esto desde Arch. Pero bueno, os quería comentar una cosita. Este vídeo va a ser breve, que no breva. Yo creo que va a durar menos que la lista de reproducción que tengo por aquí sonando debajo, que dura. Pues no lo sé, 2, 4, 6, 8. Esta es música de la, como veis por aquí, de la biblioteca de YouTube. Esa música que te da para ponerla que no dé positivo en copyright. Y a ver, porque algunas veces también da. Algunas veces también da, pero bueno. Esta es de Quincas Moreira. Quincas, qué nombre más curioso. Bueno, ahí tenéis. Bueno, decía, os comentaba. Este vídeo es para. Este vídeo es para. ¿Para qué? Este vídeo. ¿Para qué este vídeo? Madre de Dios. Bueno, este vídeo, vamos a ponernos por aquí que se vea esto, todo flama, todo guapo. Estoy en mi PC. En mi PC de escritorio. Ay, perdón. Estoy en el viejo PC de escritorio. En mi torre antigua, que ya la he enseñado muchas veces, estoy a la espera de estrenar nuevo PC, ya sabéis, Intel i5 12400, gráfica Intel ARC A770, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía estoy a la espera de que se concluya el tema. Y mientras tanto, primero que todo, primero que nada, estoy aquí en mi viejo PC. Bueno, hace nada, un par de días creo, más o menos, por ahí andará la cosa. Nuestro compañero querido, por cierto, aquí tenéis las covers, ¿no? La de Azúcar Moreno, la de se instala, solo se instala una vez, y la de La Gota Fría de Carlos Vives. Que gracias a este vídeo descubrí que no es original de. Vamos a entrar, ya que estamos aquí, venga. Hay que dar copyright. Ya que estamos aquí, voy a decir que. Aquí está. Gracias a Mauricio Linares he conocido, lo he buscado vídeo en YouTube, que La Gota Fría es original de Emiliano Zuleta, 1938. Yo no lo sabía. Así, gracias Mauricio Linares por el dato. Luego buscadlo. Buscas La Gota Fría por Emiliano Zuleta. En YouTube. Tras una disputa que tuvo con el músico Lorenzo Morales. Bueno, fuera como fuera, ahí dejo ese dato. Hace un par de días el amigo Juan JJ, Juanjo para los amigos, Juan JJ, Linuxero errante, va errando de un lado para otro, lanzó un vídeo que os aconsejo, por supuesto, suscribiros aquí al. Hace un día, pone aquí, hace un día. Hace un día precioso. Está lloviendo y eso es siempre bueno para el campo. Aquí nos comentaba el amigo Juanjo que se queda en Arch con Plasma. Y este vídeo es para decir lo mismo. Me congratulo, me uno a esta corriente, a esta especie de moda que dicen algunos que hay, que ahora Arch Linux es la moda y que estamos despreciando a otras distribuciones. No, en absoluto. Sí es cierto que cuando los creadores de contenido, en este caso, donde nos movemos nosotros en YouTube, llamados Linuxtuber, que no sé, me resulta el término un poquito raro, ¿no? Linuxtuber, pero bueno, un Linuxtuber, ¿no? Pues sí es cierto que algunos hemos empezado a usar Arch, yo ya la conocí evidentemente de hace muchísimo tiempo, pero hace muchísimo tiempo que no la instalaba por el tema del instalador y la flojera que a veces la flojera me mordisquea los tobillos para hacer ciertas cosas.
Y sí es cierto que, bueno, nosotros no vamos a decir que somos influencer tipo Ibai o esta gente, estos peces gordos que mueven masas en millones, pero sí es cierto que algo a nuestro nivel, evidentemente, a nuestro nivel arrastramos, ¿no? Y entonces, pues, sí es cierto que hay uno... Ya he repetido 4 o 5 veces, sí es cierto. Que madre mía, estoy espeso. Bueno, que sí es cierto que la venimos comentando. Y que, bueno, que es una distribución que lo tiene prácticamente todo. No es una distribución para novatos, yo diría que tampoco es una distribución para medios. No es una distribución para usar Linux. Arch Linux no es una distribución para usar Linux. Arch Linux es una distribución para aprender de Linux. Hoy en día, ojo, una vez que la instalas, que a lo mejor puede ser el paso más farragoso, una vez que la instalas ya no tienes que hacer nada. Yo no he tenido que hacerle nada a mi Arch. Nada. El instalador, es decir, en el propio instalador Arch Install, como digo en la canción de Zucker Moreno, la adaptación, elegí Plasma, elegí PyWare y poco más. Y luego ya, post instalación, elegí los paquetes que yo siempre uso, ¿no? Clementine, que si OBS, que si... En fin, lo típico aquí, Octopi de AUR, para ver de forma gráfica paquetes de Pacman. Y bueno, pues quitando el instalador oficial, o el script, que es más complicado, o el Arch Install, que es más fácil, tipo asistente, siguiente... No tiene mayor complicación. Es que Arch se rompe a cada actualización. No, a mí se me ha roto Fedora y se me ha roto Manjaro. Arch no. Ahora, en esta nueva avenida que estoy en Arch. ¿Que se puede romper? Sí, evidentemente se puede romper porque es un sistema operativo hecho por humanos, no por extraterrestres. Pero a mí no me está pasando. Entonces, os anuncio que al igual me uno a la corriente del amigo Juanjo, yo también me quedo en Arch como distro primaria, principal. ¿Tengo también Fedora Plasma? No la voy a quitar, evidentemente. Tengo Fedora Plasma en el Slimbo One AMD Ryzen, que es mi equipo principal. Entonces, ahora aquí tengo una especie de disyuntiva. Arch Linux Plasma pasa a ser mi distro principal, pero mi equipo secundario. Para mí lo ideal sería que Arch, como va a pasar a ser mi distro principal, estuviera en mi equipo principal. Pero también es cierto que como estoy a la espera de nuevo equipo, pues el día que llegue el nuevo equipo pasaría a ser equipo principal. Entonces, tengo Arch Plasma, mi viejo PC actualmente, mi distro principal, mi equipo secundario. Y Fedora pasa a ser mi distro secundaria en mi equipo principal. Ese es el tema. ¡Ojo! Que Fedora sea mi distro principal no quiere decir que menosprecie... Perdón, que Arch... Que Arch pase a ser mi distro principal no quiere decir que menosprecie a Fedora o a Manjaro o alguna otra en absoluto. Simplemente que es la distro que voy a tomar como referencia a la hora de trabajar. Voy a tomar como referencia a la hora de trabajar. Por cierto, parece, ahora que me fijo en la... Parece Juanjo que está celebrando un gol tipo futbolista, ¿no? Cuando cuelan un gol y señalan así al cielo. Bueno, dicho esto, Arch sería mi distro primaria, principal, en mi equipo secundario, y Fedora sería mi distro secundaria en mi equipo principal. Pero estaría trabajando con ambas y ambas con plasmas. Es simplemente para llevar una referencia, porque cuando la gente te pregunta, oye, ¿tú qué distro principal tienes? ¿O qué distro primarias usas? ¿O cuál prefieres? ¿Debian, Manjaro, Arch, OpenSUSE? Todas son buenas. Yo siempre respondo lo mismo. No, es que te tienes que mojar. Ya me mojo cuando llueve. Pero todas las distribuciones son buenas. Todas. Luego ya entraré las preferencias de cada cual. Hay quien no le gusta cambiar de distribución, muy respetable. Hay gente que se pasa la vida a una distro, un sistema operativo, muy respetable. Hay gente que se pasa la vida probando simplemente por el ansia, el top a mí, lo quiero todo, lo quiero. Quiero probar esto, quiero probar lo otro, también muy respetable. Yo no entiendo a la gente que critica
ambas posiciones, ¿no? Una u otra. Yo a veces lo critico en tono de humor, pero entiéndase a mí, con esta cara que tengo de... Soy bastante guapo, por cierto. Pues entiéndase que es humor, ¿no? Pero... todas las opciones son respetables. Todas son respetables. Ahora... tenemos un mundo inmenso donde elegir. Y en Arch, pues, como dije antes, es una distro para aprender Linux, para usar Linux, más para aprender que para usar, como dije antes. Y realmente, si no haces ninguna tropelía, yo siempre me muevo en el ámbito doméstico. Hay gente, pues, que usa esto para trabajar. Hay gente que tiene Arch en servidores. Yo no sé ni cómo se instala un servidor. Ya veis que yo soy un ignorante de estas cosas. Pero yo creo que Arch Linux en el ámbito doméstico no tiene por qué dar ningún problema. Lo mismo que Ubuntu en el ámbito doméstico. Lo mismo que Debian. Lo mismo que Manjaro. Lo mismo que OpenSUSE, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí sí, yo sí es cierto que noto Arch es con un extra de fluidez, de ligereza, que no existe. Es apenas imperceptible, tienes que fijarte muy, tienes que tener un séptimo sentido linuxero para esto, ¿no? Tienes que tener una cosa que te digas tú, sí, lo veo, lo noto, lo siento. Y Arch te da esa mejilla, ¿no? Las distros APT se sienten un poquito más lentas. Ojo que la última Linux Mint 21.1, como dije antes, como dije en el video review, se nota súper fluida, súper tope flama, guay, 100% real, un link no fake, DVD read latino. Se nota súper fluida, pero no es AR. Y ojo que es una distro que yo tengo que tratar. Más veces, porque aquí veis, por ejemplo, vamos a cortar esto aquí, que veis dónde está. Veis, Linux Mint es la que deja más. 3.699 en un par de días, hace 3 días. Lo demás no llega a esas cifras. Yo soy consciente que Linux Mint deja más visualizaciones, deja Ubuntu, etcétera. Y entonces, si deja más visualizaciones, para los que tenemos el partner activo, y ya se está acabando la música, pues entonces ya tendría que ir terminando. Vamos a empezar nuevamente a darle la vuelta. Bueno, que decía que yo soy consciente de que Linux Mint 21, Linux Mint en general, Ubuntu, deja mucho más dinerito en YouTube. Pero ya sabéis que no hacemos esto por dinerito, aunque sí es cierto que... nos ayudáis, ¿no? Si veis nuestros vídeos, los veis sin bloquear anuncios. Lo dejé en mi canal de difusión Salmorejo Geek. Vamos a ver, un short de, creo que es de Víctor Correal. Venga. Vamos a voy aquí a no es asunto vuestro. Venga, voy a buscarlo rápidamente. Bueno, antes de buscarlo, voy aquí a comentar eso, que me quedo en Arch como distro primaria, en mi equipo secundario, y Fedora en mi equipo primario como distro secundaria, pero sin ninguna menospreciar a la segunda, ni primera a la segunda, ni la segunda a la primera. Se complementarían perfectamente. Aquí hay un short que os quiero, porque es algo que también hemos tenido en Twitter, un debate esta mañana, ya que lo hemos debatido en Twitter antes de que lo elimine Elon Musk, pues vamos a comentarlo. No es asunto vuestro. Creo que es... A ver si está el short por aquí. Venga. Este es un hombre que yo sigo bastante. Ahí está. Bueno, está pelón como yo, como veis. Porque los pelones al poder, ya sabéis. Y ojo,
También os digo que a mí también me molesta la publicidad como a todo el mundo, ¿eh? Aquí no quiero yo tampoco señalar, culpabilizar a nadie, pero sí es cierto que con los creadores de contenido que solemos seguir de manera más habitual, que solemos apoyar, bueno, no nos gusta publicidad, no nos gusta pagar, etcétera, etcétera, pues sí es cierto que deberíamos apoyar a nuestros creadores favoritos, lo mismo que yo también lo hago. Al menos si no podemos, no está en nuestra mano pagar algo o pagar el premium de YouTube o hacer donaciones, sí al menos permitir esos minutitos que estáis viendo nuestro vídeo, la publicidad, y picar un anuncio, aunque luego no vayáis a comprar nada, pero simplemente por picar y ya está. Esto lo explica en un short, nada, que ya sabéis que es un minuto o menos. Víctor Correal, del podcast No es Asunto Vuestro, de la página web No es Asunto Vuestro, es un creador que yo sigo hace bastante tiempo. Y nada, simplemente para cerrar este vídeo, como ya dije antes, es un debate que hemos tenido en Twitter esta mañana, pues ya os lo comento ya y vosotros ya veis por dónde lo tomáis, por dónde queráis, ¿ok? Venga, vamos a darle. Si tú estás continuamente consumiendo un contenido que es gratis gracias a la publicidad, ¿no te parece que hay algo que falla en el hecho que uses una herramienta para bloquear esa publicidad? ¿No te das cuenta que ese hecho hace que lo que le llegue al final al creador sea cero? ¿Sabes que tienes la posibilidad de pagar YouTube Premium, que cuesta 4 duros? YouTube reparte el 55% de todo lo generado en publicidad y en YouTube Premium entre todos sus creadores. Y si tampoco te interesa pagar YouTube Premium, al menos no bloquees la publicidad. A ver, entiendo algunos casos en los que tal vez un adblocker podría estar justificado, pero si lo activas cuando estás consumiendo los contenidos de ese creador que tanto te gusta, que te hace pasar tantos buenos ratos durante la semana, te lo estás cargando. Si sigue trabajando a cambio de nada durante mucho tiempo, se va a acabar quemando y ya no lo podrás ver y va a ser tu culpa. Por favor, apoyad a los creadores de contenidos. Pagad por los contenidos que os gustan. Bueno, si tú estás continuamente consumiendo un contenido que es gratis... Venga, esto se produce en bucle. Bueno, pues ya más de lo que ha dicho él, realmente yo no puedo decir. Mejor he explicado que lo ha explicado él. Yo no puedo decir. Así que nada, ya sabéis, si os gusta contenido de alguien y simplemente, si no tenéis otros medios, con simplemente no bloquear la publicidad de esos creadores de contenido que tanto os gusta y tanto seguís, pues hacéis un pequeño favorcito, que son nada, son centímicos. Pero de esa manera nos apoyáis también a seguir creando contenido aquí y seguir mostrando esta maravillosa Arch Linux, auténticamente maravillosa. Venga, nos vemos. Muchas gracias por seguir ahí. Un saludo a Juanjo y hasta el próximo vídeo. Y viva Linux.